demostramos una vez más, así con el aumento del personal docente que se hizo también a través de nuestro presidente Nicolás Maduro, haciendo justicia, demostrando que este es un gobierno comprometido con el más necesitado, un gobierno comprometido para hacer revolución, un gobierno comprometido con la justicia y con la equidad. Se recibirán hoy las madres procesadoras y los padres procesadores de alimentos un kit de uniforme. Asimismo se recibirán y se entregarán a la Brigada de Alimentación un kit para los huertos escolares, como lo manda la Corporación Nacional de Alimentación. Las madres y padres cocineros van a contribuir en el proceso de desarrollo endógeno de nuestros planteles, desarrollando sus huertos escolares en las escuelas y de esta manera contribuir a una alimentación sana, sabrosa y soberana. Nos acompaña hoy, nos va a acompañar hoy el presidente nacional de la Corporación Nacional de Alimentación, Miguel Marín. Nos está acompañando la Corporación Nacional de Alimentación, todos sus voceros, el PAE, las madres procesadoras, directores, haciendo fiesta y contribuyendo entre todos y todas a que se haga revolución, se haga justicia social y se contribuya firmemente a la calidad de la educación que queremos. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Esto es un legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Estos son los verdaderos legados de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y gracias también a la gestión de nuestro ministro Héctor Rodríguez. Estamos hoy acá de fiesta celebrando la dotación para las madres cocineras y cocineras y para las brigadas de agricultura escolares. Están instituciones de los municipios Montes, Mejía, Bolívar, Sucre. Hemos traído los municipios más cercanos, pero van a recibir aproximadamente los kits 40 instituciones y las madres van a recibir cerca de 700 madres los kits de uniforme, comprometiéndose así la Corporación Nacional de Alimentación para una segunda dotación para completar las 1.174 madres y padres que pertenecen al SENAE acá en el Estado Sur.